opens it up, reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart will break and a heart will mend. He walks home, tired from work, a letter falls from his hands. He reaches out, only to catch the sky, but it's gone with the wind. Rocket,
Rock Kids Chapultepec. Ven y disfruta de lo mejor del rock de ayer y hoy. Además de una gran variedad de cervezas a nivel mundial, unas ricas salitas y lo mejor en eventos deportivos. Rocky, Video Pub. Encuéntranos en Chapultepec 389, Colonia Americana. O visítanos en Facebook, Rocky Chapultepec. Rocky Chapultepec. Transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Con la mejor programación todo el día. Ven. Acércate. Acércate más. Para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. Uno, que baje tu recibo de luz. Y dos, que baje el de gas. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Este domingo 25 de agosto conoceremos cómo la geriatría ayuda en la protección y cuidado de la salud de los adultos mayores. En Biografías y Momentos, ¿quién fue Serapio Rendón? Prepararemos una receta tradicional de Tzintzuntzan, Michoacán, churipo de Acumara. Y cantaremos con el ensamble de música tradicional mexicana, La Manta. Unidos por México a las 10 de la noche en una sola señal, La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Expreso Doble. ¿Qué tal? Estamos de regreso con unos saluditos de Gerardo, de allá, de Querétaro. Saludos, Caro, dice, aquí les vemos. Tienen un muy buen tema, el del reciclaje. Aquí sí jala ese programa. Carlos Galicia, al DF, saludos al programa de Expreso Doble. ¿Y con la basura reciclada se puede hacer artesanía? Fíjense que, tratando un poquito lo que comentó este Gerardo, en algunos estados tienen, o sea, somos diferentes mundos, por así decirlo, dentro de México. Porque en algunos estados sí trabajan mucho, como dice Gerardo, ¿no? Lo del reciclaje, o es otra cuestión. Y hablando en general, no nada más reciclaje, sino en cuestiones culturales, sociales, ¿no? Llámese la cultura por el cuidado del ambiente, ya sea en ruido, en contaminación con los carros. O sea, en todo ese tipo de cuestiones hay una total diferencia, o sea, total diferencia. Creo que nos hace falta aquí en Guadalajara tener un poquito más de concepción hacia lo que queremos ser y lo que queremos cuidar para nuestra ciudad, ¿no? Porque sí es muy importante darte cuenta que vas por las calles y las calles están muy contaminadas, tanto de basura, tanto de ruido, ¿no? De mugre, de que alguien tira cosas y no sé, o sea, creo que sí hace falta ponernos a trabajar un poquito más en la cuestión del reciclaje, el reusar, ¿no? Y el limpiar, conservar. Y en cuestión de lo de la artesanía, ¿tú qué opinas? ¿Sí se puede hacer con la basura artesanía? Claro que sí, y muy bonitas figuras las que se hacen. De hecho, te comentaba que en el tianguis de Chapultepec, en el que se pone ahí por la noche, los fines de semana, hay incluso gente que vende artesanías de metales, de cadenas de bicicleta, de pedazos de lata de aluminio y todo eso. Y son figuras bastante impresionantes, bastante bonitas, de mucho detalle y que pues vale la pena ir y por lo menos echarles un vistazo. Ya si no se puede comprar alguna, pues por lo menos ir a echarles un vistazo. Sí, no, sí, pues es que ya cuando es arte ya sale más. No, pero también, de hecho, en el Face, recuerden que el Face es Expreso, E-X-P-R-E-S-S-O, Expreso Doble. Radio Web es el Face de amigos, o si no, Expreso Doble es clic en me gusta. Ahí pueden encontrar, les posteé un link sobre un blog donde hay cosas que se pueden hacer con la basura, desde corbatas, o sea, desde bolsas, aretes, pulseras, ropa, ¿no? O sea, hasta vestidos. He visto de diseñadores que utilizan botellas y eso para hacer vestidos. La clásica carterita que se hacen con las envolturas de Sabritas o los fajos, ¿no? Como dices tú, los distintivos de las latas de aluminio con lo que la destapas, ¿no? El segurito, por así llamarlo. He visto fajos, he visto bolsas, o sea, he visto de todo. Creo que la basura nos sirve realmente si la usamos con imaginación principalmente. Es que la basura separada no es basura. O sea, exacto, es material que todavía sirve. Exacto. Muy, muy, muy acertado, fíjense el comentario, ¿no? O sea, porque nosotros, como ya no lo utilizamos, es basura. Ajá.
pero para lo que nosotros es basura, para los otros no lo es. Como dices tú, lo puedes utilizar en otras cuestiones, ¿no? Como está el comercial, pues voy a meter gol, ¿no? El comercial de Ciel, en cuestión de la botella, ¿no? Que dice que está hecha de plantas, que está hecha más natural. O sea, independientemente más natural, están trabajando ya en el proceso del reciclaje, ¿no? Como dices tú, o sea, reutilizar todas esas botellas que para nosotros es basura, ya están utilizándolas para que haya menos contaminación, por así decirlo. ¿Qué nos puedes decir más sobre el tema con los niños? O sea, ¿por qué querer sembrarles en ellos esa semillita de la conciencia ambiental? Porque estamos hablando que no nada más es una conciencia del reciclaje, sino es una conciencia ambiental, de cuidar su entorno. ¿Por qué no dedicarte nada más a llegar y decir, a ver, ¿saben qué? Cooperen, denme su basura y pues bueno, ¿no? Bye. Sí, la idea desde que iniciamos con este pequeño negocio no es simplemente la compraventa de materiales de desperdicio, sino el poder guardar, llevar la idea a las casas, a los hogares, a la gente, y que la idea vaya creciendo. O sea, que no sea solamente un negocio para obtener utilidades, sino también para regresarle algo de responsabilidad a la localidad, a la comunidad, a la gente que pues siempre hemos vivido con el problema de que nuestras calles están sucias, de que ahora en las lluvias, por ejemplo, que las inundaciones y ajá, eso. Exacto. Y nadie queremos cooperar alguna vez. Hay mucha gente que se para en sus casas, pero no le gusta o no sabe qué hacer ya después con ese material que se paró. De hecho, me dicen, oye, yo guardé una bolsa negra llena de botes, pero al final la tiré porque no supe dónde llevarla. Y es que no hay difusión, no sabemos qué hacerle a los desperdicios. Como comentaban, que en Querétaro sí funcionan algunas campañas. Todo se debe también a veces a que la industria es un poco más grande de reciclaje en algunos estados que aquí. Por ejemplo, aquí yo, por más que he buscado, no he encontrado dónde reciclen Tetra Pak. Tetra Pak, la botella de vidrio, que es bastante complicado también ver dónde te la reciben. El plástico, ese sí, la demanda es muy grande porque generalmente todo el material se va a China. O sea, la mayor parte del material se va a China, ellos nos lo regresan ya manufacturado. Hecho aretes, escobas, cintos, bolsas, todo a 3 pesos. Sí, todo, pues ya sabemos cómo funciona el mercado en China, todo es bastante barato. Y generalmente se va el plástico para allá, entonces hay materiales que aquí la industria no ha crecido, como te digo, el caso del Tetra Pak, que por más que le pongan que es un material que se recicla fácilmente, pues tal vez sí se pueda reciclar, pero no hay quien lo recicle. Entonces eso es lo que dificulta a veces las campañas de reciclaje en ciertos lugares, en ciertas localidades, que ya sabemos, por ejemplo, que en Puebla, en México, en Monterrey, sí hay una industria bastante fuerte del reciclaje, pero a los que somos pequeños todavía copiadores, se nos dificulta mucho llegar hasta esos lugares. Y es por ello que tú te involucras más con los niños en cuestión de darles a entender todo eso, o sea, que apoyen, que no, o sea, que no se cierren a la posibilidad de decir, no hay, no sé dónde. O sea, siempre hay algo, solamente hay que buscarlo. Exactamente, lo que queremos nosotros es que ellos empiecen a reciclar y aparte de que empiecen a reciclar, tengan un lugar a donde poder llevar ese material, que en este caso son las escuelas donde se los estamos recibiendo. Y ahí, pues ellos tienen la motivación de tal vez llevarse un premio, un juego de mesa, un balón, una pelota, o vamos a ver si podemos organizar concursos de otro tipo, como de artesanías, de carteles, que ellos crezcan con el reciclaje durante esos 6 años que pasan en la primaria, se lo lleven a sus hogares. Y hay gente que voy yo a las primarias y me dicen, oiga, señor, mi hijo está esperando que llegue con el costal, que ya empiece el concurso para que se pueda empezar a traer ese material, no sabemos qué hacerle. Los niños me preguntan, oiga, ¿va a seguir el concurso, va a seguir este proceso, esta campaña? Sí, claro que sí, les comento. O sea, estamos muy felices ellos con la campaña y también nosotros acopiando todo ese material que se está salvando de las calles. Hay incluso grupos que de repente empiezan a llevar 40, 50 kilos a la semana en un solo grupo, y de esa semana a la siguiente ya empezaron a llevar 10, 13 kilos. ¿Qué pasó? No, pues es que el parque ya está totalmente limpio, ya el de mi casa ya está limpio, ya el de mi vecino ya me manda todo su material, ya limpiamos la calle. De hecho, ya no encontramos material, ya nada más estamos trayendo el de nuestras casas. Y pues eso, de alguna u otra manera, pues nos hace sentir orgullosos de que la campaña sí está funcionando, sí les está llegando el mensaje a los niños. Fíjate que de verdad que me imagino a los niños, es que los niños, como dicen, o sea, todo, nosotros somos los que tenemos el problema, ellos no. O sea, nosotros nos complicamos la existencia, vemos, como dicen, morros con tranchete.
¿cómo voy a agarrar una botella del piso? Se me va a caer la mano, me voy a, no sé, no me va a salir roña, qué sé yo. O sea, hay un niño, por el contrario, ve la botella y es un juego, o sea, está jugando a encontrar un tesoro, ¿no? Eso es algo muy, muy padre que hayas visto esa posibilidad, ¿no? De trabajar con los niños y ayudarles, ayudarles, porque realmente necesitamos personas como tú y que busquen mejorar la sociedad, o sea, que no nada más digan, ay,